Momento trágico, fatal, infausto, es la muerte de un atleta en el escenario de competencia, siendo el episodio más triste que puede ocurrir en el mundo de los deportes. Uno de esos casos fue el boxeador cubano Beniquid Pared a manos de Emily Griffith, un púgil que años después manifestó su homosexualidad, siendo el primer caso en la historia del boxeo profesional. Corría el año 1962, un 24 de marzo, un pesado ambiente de tensión, suspenso, intriga y emoción reinaba esa noche en el Madison Square Garden, que lucía repleto. Allí el humo del tabaco volaba felizmente por el aire como una gaviota libre. Más de 7.500 aficionados gritaban y murmuraban cosas en el mítico escenario de la ciudad de Nueva York. Millones de fanáticos seguían la pelea por la televisión y la radio. Expectación, rivalidad y confrontación entre apostadores casi a diario en las tertulias neoyorquinas caracterizaron los días previos a la pelea, agitada con el agresivo bombardeo promocional por todos los medios. Los periódicos de ese entonces no hacían más que especular. En un viejo muro habían pegado unos carteles con letras rojas y azules que decía: "Esta noche, Emily Griffith frente Beniquid Pared, el momento de la verdad". Muchos ojos no podían creer lo que veían. Tan caldeado estaba el ambiente que se podía notar en el público. Era una noche llena de grandes expectativas. Ambos boxeadores se odiaban a muerte. Sin embargo, ese oscuro sábado 24 de marzo de 1962 resultó trágico para el boxeo mundial. Esta pelea resultaba ser una gran batalla entre dos colosos del ring, pero con una diferencia. Había algo personal entre los dos boxeadores que se odiaban a muerte. Antes del combate, Pared le dijo a su rival al oído: "Eres un maricón". Injuriosa y ultrajante expresión que enfureció más al resentido Griffith, quien ya estaba rabioso, esperando el sonar de la campana para atacar con furia y encono al peleador cubano. Dicen que la homofobia le costó la vida. El cubano Bernardo Beniquid Pared nunca imaginó que sus palabras acabarían con su vida 11 días después del pesaje, que celebraría su tercera contienda con el estadounidense Emily Griffith en el mítico Madison Square Garden de Nueva York. El saldo era de 1-1 para ambos. Knockout a favor de Griffith en el primer duelo y decisión dividida para Pared en el segundo. En este tercer combate se enfrentaban por el título mundial welter. Todo comenzó en la ceremonia de pesaje, donde tras subir en primera instancia la báscula, Pared insultó a Griffith al llamarle maricón, ya que para la década de los 60 corría el rumor de la supuesta homosexualidad del estadounidense. Griffith prometió hacer pagar al cubano la noche siguiente cuando chocaran guantes. 3 meses antes de la pelea, Pared había subido 2 divisiones a mediano, donde fue noqueado de forma aterradora por Jenny Fuller, y tras el fracaso regresó a las 147 libras, pero le recomendaron que no lo hiciera ante un toro como Griffith. Cual héroe trágico griego, Bernardo Beniquid caminó hacia su funesto destino sin saberlo. Esta funesta noche del 62 era la tercera vez que se enfrentaban ambos boxeadores. Ya está el anunciador listo para el comienzo del combate. Griffith era el niño mimado del Garden. Even on an official's card. And as Ruby has told you, there will be no 3-knockdown rule, no automatic 8-count. Round 1, scheduled for 15. Griffith in the black trunks, red and white. The third meeting of the two of them. En los primeros rounds, Griffith estuvo llevando la pelea con ataques insistentes. Acosaba a Pared en el sexto capítulo de la sangrienta pelea. Sin embargo, el cubano, que sangraba por la nariz con una herida en la ceja derecha y el pómulo izquierdo inflamado, logró descargar un terrible golpe de izquierda para enviar a Emily a la lona por 8 segundos. Coming up to round 6 for the welterweight title, the champion Beniquid Pared in white, Emil Griffith the challenger. That's Griffith,
the first time I've seen him down in his own corner. The round is almost over. I don't think he knows where he is. The count is eight. He took a count of eight. There's the bell ending round six, and they're still battling. There goes Griffith back to his corner. Moret caught him with a sneak right hand just when Griffith seemed to be having everything as... Pared siguió mandando en el séptimo. Pero es realmente en el round 12 cuando los dos parecían cansados, forcejeaban. En ese round Pared lucía mal, retrocedió hasta las cuerdas y dando traspiés se enredó un brazo en una de ellas mientras Griffith, en un segundo aire como un tigre, se adelantó para castigar con saña al cubano, propinando golpes diferentes a las dos manos. En ese fatídico pleito, el cubano terminó noqueado de mala manera en ese decimosegundo asalto, luego de ser arrinconado a una esquina del ring y recibir 29 golpes, 18 de ellos consecutivos en menos de 10 segundos, con su guardia baja sin defensa, hasta quedar desvanecido ante la irresponsabilidad de su entrenador y del árbitro. El hiriente insulto que provocó que un boxeador acabara con su rival como resultado del castigo recibido, Pared tuvo que ser enviado al hospital de Nueva York, donde murió 10 días después, a los 25 años de edad. Pared ya tenía la cabeza fuera de las sogas, colgaba su brazo izquierdo de una de ellas y Griffith seguía pegando, y cada vez que le daba en la cabeza, Benny sufría un doble golpe porque la cabeza pegaba su vez a la soga, que era de acero. El referí se interpuso entre los dos después de unos 7 u 8 segundos que parecieron una eternidad. No tenía que suspender, sencillamente hubiera actuado como tercer hombre del ring para dejar que el campeón saliera del enredo con las sogas y quizás, pero actuó demasiado tarde y cuando lo hizo, todavía Griffith quería seguir pegando mientras libre del monstruo, Pared caía al ring. Estaba gris, los ojos vidriosos, fuera de este mundo. Una camilla, silencio sepulcral en el Garden, Pared inerte, Griffith en la esquina opuesta aún. Era nuevamente campeón mundial. Más de media hora pasó hasta que una ambulancia lo condujo al hospital. Allí se le hicieron intervenciones en el cráneo para eliminar coágulos de sangre que se habían formado en su cabeza. Griffith dijo a los periodistas que estaba ciego, no me daba cuenta de lo que hacía en el calor del combate. El 3 de abril de 1962, sin haber recuperado nunca su conocimiento, Bernardo Pared Valdés, buen muchacho, nos dejó para irse al cielo. Siempre se comentó que en el pesaje previo a la pelea entre Pared y Griffith, el antillano se burló del estadounidense por su condición sexual, y dicha adicción lo irritó y descontroló. Tras la muerte de su adversario, Griffith reconoció que deseaba retirarse del ring por sentirse deprimido, pero no pudo hacerlo ya que el boxeo era el único sustento que tenía. Aunque nunca fue a la cárcel, siempre ha estado en prisión toda la vida, afirmó Griffith. Bernardo Kid Pared había nacido el 4 de marzo de 1937 en Cuba. Era católico, muy devoto, le gustaba coleccionar música latinoamericana. Era un individuo tímido y humilde que jamás tuvo problemas con nadie en la calle. En un emotivo encuentro entre el hijo de Benny Pared y Griffith, se abrazaron y el primero confesó no tener rencor alguno en su corazón por la muerte de su padre, mientras que el segundo por fin pudo liberar el peso que cargó durante casi toda su vida. Antes de fallecer a los 75 años, Emily Griffith pronunció una frase para la posteridad: cuando maté a un hombre, me lo perdonaron, pero cuando dije que amaba a uno, me dejaron solo. Emily Griffith tuvo 85 combates como profesional, ganó 72 y perdió 12. En el 2008, Emily Griffith ratificó que su preferencia sexual y de paso se convirtió en el primer caso de la historia del boxeo en que un púgil manifiesta su homosexualidad. Su confesión pública a los 70 años de edad demuestra una vez más que sin importar el ambiente donde el ser humano desarrolla sus habilidades, las apariencias suelen engañar y hasta el hombre más valiente también posee su talón de Aquiles. Si el video te gustó, dale like, comparte y suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho. Muchas gracias. Te ha hablado Velázquez Cuba y te deseo un feliz día.